que importante, Rubén, para nosotros, además de ser el escribano, que ustedes saben que nosotros hemos firmado la escritura original, la que era de todos en lo romano, y después nos trasladamos a la ocarina. Pero ¿por qué hacemos el traslado? Porque realmente demanda de muchísimo tiempo, idas y venidas a La Plata, y de gestionar un montón de cosas, porque recuerden que nuestros terrenos en primer lugar no se podían dividir, porque estábamos en una zona que no lo permitía la zonificación de Salto, después se cambió eso y después tuvimos que presentar varios planos con nuestro amigo, porque este amigo de cuando éramos recontra pobre, de cuando no teníamos nada ni nadie nos creía. Entonces, estos son amigos, como Marcelo, como Rubén, cuando por ahí alguien decía, esto es imposible, confiaron en el proyecto y se comprometieron con trabajadores, no se comprometieron con gente de plata que, bueno, si no sale esto va a salir otra cosa, no, se comprometieron con los trabajadores, y ustedes saben bien, porque son los que han puesto la plata para cada uno de sus terrenos, que el terreno en general, que lo que hoy tenemos salió monedas en su momento, ¿no es cierto? Que fue un esfuerzo real, pero que no fue el esfuerzo que se hizo para comprar cualquier otro terreno en nuestra ciudad de Salto. Y para ir en contra de ese sistema, del sistema de que un terreno le salga mucho a un trabajador y nunca pueda lograr comprarlo, necesitamos gente que tuviera el sueño que teníamos nosotros, de conseguir un proyecto para la popular, para gente de trabajo que todos los días se levanta, mañana, tarde y noche, le pone el lomo, los fines de semana, las horas extra, aportar acá, aportar allá, porque esa es nuestra economía real, y poder concluir con el sueño del terreno. Pero hubo muchísima gente atrás, y bueno, uno de ellos fue Rubén y Marcelo Feo. Yo estoy muy agradecido, gracias a las palabras de Silvina. Esto nos hace bien a todos, nos hace bien a todo el pueblo. Como somos vecinos, esto generó trabajo, genera trabajo. Trabajo en los corralones, trabajo en las manos de obra, en los albañiles, a pesar de que muchos han hecho con sus propias manos las cosas, siempre genera trabajo para todo el pueblo y esto nos lleva a todos para adelante. Esto fue un sueño y yo agradezco la oportunidad que tuve y los felicito. Felicitaciones para todos, felicitaciones Silvina, intendente, a la gestión anterior, muchas gracias. Vamos por más, ¿no es cierto? Más allá del orgullo personal de haber podido llevar a cabo esto que acá es un hermoso plano, pero que era un terreno que estaba en muy malas condiciones en el principio, que hubo que rellenar, y también agradecer a los propietarios que en algunos momentos importantes del trabajo colaboraron físicamente ayudándome a amojonarlo. Lo recuerdo particularmente a todos. Un orgullo como ciudadano que este tipo de gestos solidarios vayan cundiendo en mi comunidad. Eso me llena de orgullo como ciudadano.